Ay, bendito sea Dios. Pero bueno, entonces, ¿qué tienes? ¿Por qué estás así? Tú lo tienes que saber. ¿Saber qué, Luisa? Es que lo que pasó con mí. Catalina, qué bueno que llegaste, hija. Tu mamá ha estado preguntando por ti. ¿Pero qué es lo que pasa, papá? Es una buena noticia, parece que ya está mejor, ¿eh? Bueno, pero vayan a verla. Yo me quedo con Luisa. Bueno, sí. Luisa, vamos. Con permiso, señor. ¿Le ibas a decir la verdad a Catalina? Ella tiene derecho a saberla. Por favor, no le digas nada. Mira, tú todavía estás pequeña para entender ciertas cosas, pero te aseguro que fue lo mejor. Tu hermana estaba enamorada de un vago sin oficio ni beneficio. Ella quería a Lalo. ¿Y ya ves con lo que le salió el tipo ese? La andaba engañando con otra. En cambio, Sebastián es muy buen muchacho. Sí. Y tiene el dinero que tú y mamá quieren, ¿no? Y que todos necesitamos. Porque tu escuela cuesta mucho. Y supongo que no te gustaría que tus amigas se enteraran de que tu papá fue a la cárcel por las deudas que tiene. Catalina ya está casada. Así que es mejor que no le digas nada. Está bien. No voy a decir nada, pero no es por ustedes, sino para que mi hermana no sienta horrible. Yo pensé que solo en las películas existe a gente como tú y como mi mamá. ¿A qué te refieres? Que son unos monstruos. Hija. Ay, hija, no sabes lo feliz que estoy porque el doctor me ha dado esperanza. Ay, mamá, estoy tan feliz. Yo quiero que vivas muchos, muchos años. Y aunque tú y yo no nos llevemos muy bien, quiero que sepas que yo te quiero mucho, mamá. Yo a ti, hija. No sabes lo importante que ha sido para mí en estos momentos. Tu comprensión, tu actitud. Y por eso estoy no solo tranquila, sino feliz, feliz. Pero bueno, cuéntame qué te dijo el doctor, ¿eh? Pues eso que te dije. Que hay una leve mejoría y que tal vez me recupere poco a poco. Yo creo que ese milagro se nos concedió, hijita, por la alegría que me da el verte bien casada. Y no, no me voy a morir hasta verte casada con Sebastián por la iglesia. Hija, yo quiero participar en todos los preparativos. ¿Me vas a dejar? Sí, sí, claro. Ay, mira, mamá. Tu jarrita ya no tiene agua. Voy a llenarla para cuando tengas que tomar tus medicinas, ¿eh? Gracias, mi amor, porque yo no puedo levantarme. ¿Quién sabe hasta cuándo podré hacerlo? Francamente, señora, me sorprende su recuperación tan rápida. Y sobre todo que la medicina haya sido la boda de Catalina con Sebastián. ¿Qué quieres decir? Sabe perfectamente lo que le quiero decir. No, yo no le creo que esté enferma. ¡Claro que sí! Estoy muy mala del corazón. Y es más, si no te retiras pronto de mi presencia, me va a dar un infarto por oírte hablar como lo que eres, una naca sin educación. No, no tengo educación, pero sí tengo escrúpulos. Yo jamás vendería una hija mía. Que se mejore, señora. ¿Qué era eso que me tenías que decir, Luisa? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Te vi llorando y en realidad estabas muy mal? Sí, pues ya ves que no. Pero yo creí que era algo muy importante. Sí, pero... sabes que no, y además, total, no tiene importancia. Pero mejor cuéntame, ¿cómo te fue con Lalo? ¿Por qué estás hablando de él cuando llegaste? De él y de la mujer con la que se casó. Me ha armado un desastre en el gimnasio. ¿Por qué? Pues porque es una vieja histérica. ¡Es que yo no voy a soportar! ¿Y ahora qué te pasa? Que ya me harté de los celos de Silvia. Pues más vale que te la tomes con calma, porque parece que esto es solo el principio, ¿eh? De ninguna manera. Ya me salí de su departamento. ¿Qué diferencia con Catalina, caramba? Eduardo, las cosas no son tan sencillas como ya me enojé, ya me voy. Silvia y tú ya están casados. Y esa es la vida que tú escogiste. Pues no sabes cómo me estoy arrepintiendo. Pues yo creo que ya es tarde para eso, porque aún si dejaras a Silvia, Catalina ya está casada con otro. ¡Oh! Hola, Sebastián. Parece que la vida se empeña en unirnos. Por favor, Emilia, ahora no. Lo último que quiero en estos momentos es verte.
Eres un majadero. No lo sería si tú no me provocaras. Pero parece que no entiendes que yo no te puedo ver más que como una amiga. Esa Catalina te tiene atontado. Pero nada más escucho una cosa, Sebastián. Si tú la traes al rancho, yo le voy a hacer la vida imposible. Vengo no pedir perdón. No pedir perdón. Te quiero mucho, Catalina. Tú eres lo más importante para mí. ¿Cómo estás, Sebastián? Te escucho como triste, preocupado. No, no es nada. ¿Estás seguro? Sí. Es solo que no puedo dejar de pensar en ti. Bueno, ¿y cómo te fue? ¿Hablaste con tu papá? No, porque no coincidimos. Él se fue a México y yo me vine para acá. Pero hablaré con él, tengo que hacerlo. Pues mucha suerte. Bueno, ¿y tu mamá cómo sigue? Parece que un doctor le dio una esperanza. Y ella, pues, sigue mal, pero está contenta, más animada. Y yo me quiero aferrar a esa esperanza. Sería un milagro que se salvara, ¿verdad? Pero voy a pedirle a Dios. Cuídala, mi amor. Y cuídate mucho tú también. Sí. Pero, ¿seguro que tú estás bien? Sí, mi vida. Nos vemos mañana. Pero, Luisa, ¿cómo que vas a ir a bailar? Mi mamá está enferma y aunque haya tenido una mejoría, eso no significa que ya esté del todo. Catalina, no me digas nada. Mi papá ya me dio permiso porque necesito distraerme. Así es, sí, sí. Ustedes han estado bajo mucha tensión. Y además, Ricardo me va a llevar y traer, ¿verdad, papá? Sí, sí. Ahora hablo con él y se lo pido. ¿Lo ves, Catalina? Mamá ya está mejor y no es bueno que nos quedemos encerradas. Bueno, pues yo voy a ir un rato a casa de Alicia. Está bien, yo cuido a tu mamá, no te preocupes. Bueno, pues ya me voy. Nos vemos al rato. Cuídate. Oye, papá, ¿no crees que ya es hora de que me dejes llegar un poco más tarde? En lugar de las 12 puedo llegar a la 1, o mejor a las 2 de la mañana, ¿no? Ese local es perfecto. A Lalo le va a encantar. Cabe en el gimnasio y el salón de aeróbics. Además, está muy cerca de aquí. ¿Qué pasa? ¿No te gustó el local? Está muy bonito. El problema no es ese, sino todo lo que estás gastando en Eduardo. Es que solo así va a volver. Yo le había prometido su gimnasio. ¿Por qué no esperas mejor a que se lo merezca, eh? Tú le das todo de un solo golpe, lo vas a malacostumbrar. No, yo sé lo que hago. Él dependerá completamente de mí y así nunca podrá dejarme. Ayúdame, necesito hacer cuentas de cómo pagar todo. Yo creo que no deberías de exagerar, Silvia. Además, ¿qué clase de matrimonio vas a llevar? Imagínate, si a cada pleito vas a terminar por comprarle algo, y tan caro. No puede ser. ¿Qué pasa? Entre lo que va a ser del local y de los aparatos, me voy a gastar una fortuna. ¿Y si no me alcanza? ¡Ay, voy, voy! Hola, Luis, pasa. Ah, pensé que venía solo. No te enojes, Alicia. Es que Lalo va a quedarse a dormir en mi departamento y por eso viene conmigo. Vaya, vaya, vaya. Ya veo lo bien que te está yendo en tu matrimonio por conveniencia, ¿eh? Alicia, acompáñame, Silvis. Vine a ver a Alicia, pero mejor regreso otro día. Espera, Catalina. ¿Qué quieres? Decirte que fue un error casarme con Silvia. Voy a divorciarme. ¿Por qué no haces tú lo mismo y ahora sí nos casamos? Yo no me voy a separar de Sebastián, así que no te molestes tú en divorciarte de tu vieja histérica. ¿Me quieres decir que ahora te interesa más el dinero que el amor? Mira quién habla, ¿eh? Tú, el desgraciado que provocó todo esto. Porque yo estaba dispuesta a todo por ti, hasta dejar a mi familia. No me importaba nada más que estar a tu lado. Ahí está. Divórciate y cásate conmigo. Ya te dije que no. ¿Por qué no? No seas orgullosa. Yo te quiero y tú también a mí. Y aún podemos... No, Eduardo. Yo no puedo volver contigo porque me he dado cuenta que el amor que te tenía se acabó. ¡Mentira! No, es la verdad. Ya no te quiero. Es más, no quiero volver a saber nada más de ti. El amor que sentías por mí se acabó en cuanto supiste lo que era el dinero. ¡Óyeme, desgraciado! ¡Tampoco te vas a... ¡Cálmense! Ven, Catalina, no le hagas caso, ya. Ella me tiene que oír. Pues no se me da la gana. Luis, llévate a Eduardo, por favor. Sí, Lalo, vámonos. Espérame. ¡Lárgate!
Ya oíste que no te quiero y que no me voy a divorciar jamás. ¿Cómo se atreve a decirme que me interesa más el dinero que el amor? Cuando fue él el que me dejó por los millones de la tal Silvia. Bueno, a fin de cuentas, terminaste haciendo lo mismo que él, ¿no? ¡Qué estúpido he sido! Yo queriendo arreglar las cosas y ahora me doy cuenta de que Catalina nunca me quiso. No seas injusto, Lalo. Ella te adoraba, pero... ¡Ay, mentira, Luis! Catalina es como todas las mujeres. Y como todas son iguales, es mejor que me quede con una de dinero. No estarás hablando en serio. Por supuesto que sí. Así que, gracias por aceptarme en tu departamento, pero ya no es necesario. Voy a regresar con Silvia. Mejor piénsalo. Ahorita reaccionas así por el pleito que tuviste con Catalina, pero acuérdate que Silvia es muy celosa. ¡Ay, pues ni modo! Algún precio tengo que pagar, ¿no? Lo único que deseo es que así como yo soy infeliz con Silvia, Catalina lo sea también con el tal Sebastián. Y ojalá que ese tipo le haga la vida imposible. Entonces, ¿qué, Carmelo? ¿Pensaste lo que te propuse? ¿Vienes a decirme que aceptas? Ya olvídese de Sebastián, porque Catalina ya le ganó la partida. ¿Qué quieres decir? Pues ahí mejor averígüelo usted. Es un pobre diablo. Mira, lo mejor es que no le hagas caso, ¿ves? No, este sabe algo. Y aunque no me lo quiera decir, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados. ¿Pero tú qué puedes hacer? Mañana mismo me voy a la capital a enfrentar a mi rival. Hasta mañana, papi. No pedir perdón. No, Alicia. Yo no me casé con Sebastián por su dinero. En un principio sí decidí hacer eso, pero luego me arrepentí. Y a ti te consta que yo iba a decirle la verdad. ¿Y por qué no lo hiciste? Al menos hubieras terminado con él con cualquier pretexto. Yo quise hablar con Sebastián, lo intenté. Pero luego nos tuvimos que ir al hospital. Se presentó lo de mi mamá y por eso me casé. Pues no debiste aceptar. Pues ya ni modo. Ahora no le puedo salir a Sebastián con que siempre no. Además, él es muy bueno y yo... ¿Y tú no lo amas? Pues no, pero al menos voy a tratar de hacerlo feliz. Ojalá y lo logres. Y ojalá que tú también llegues a ser feliz, manita. Pero francamente lo veo difícil. Pues yo voy a poner todo de mi parte. Y ya mejor ni hablemos de eso, ¿sí? ¿Y de qué quieres hablar entonces? Estoy preocupada por mi hermana Luisa. Sabiendo que mi mamá está tan enferma, se fue a bailar con sus amigos. Imagínate si mi mamá tiene una recaída o... ¿Te imaginas? ¿Y ella ya sabe que tu mamá está mejor? Pues sí, pero ahora se lo está tomando con una calma que francamente no entiendo. Ah, bueno, pues por un lado está mejor que no se angustie, está chica. Es que eso también me preocupa. No es mayor de edad y ya anda en las discos. ¿Y ahí? Ahí se toma mucho. No sé, pero no me gusta nada que Luisa se haya ido a bailar. Oye, vamos a descansar un rato. No, yo todavía tengo mucha cuerda. Pero yo no. Acompáñame. Oye, ¿qué te pasa, Luisa? Hoy andas muy rara y como acelerada. Como si no te importara nada. Ay, es que ya me di cuenta que mamá es muy... Olvídalo mejor. Ándale, vamos a bailar, que yo no quiero pensar en nada. Solo quiero vivir, divertirme, bailar. Mira este, se trajo este sombrero. Órale, chavete a tu rancho. No le hagas caso, Ramiro. Es que en la capital la gente es muy sangrona. Si quieres, nos vamos. Total, a mí esa música ni me gusta. Prefiero la grupera como la que tocas tú. ¿De veras te gusta? Yo no iba a hacerlo. No. Te voy a avisar. Perdóname. Perdóname. Sí, sí. Me casé. ¡Niño Sebastián! Se te pegaron las sábanas. Lo siento, pero ya es hora de que te vayas para la capital. ¿Qué pasa? Mira nomás. Estás todo sudado. Estamos
soñando. No me siento bien. Ay, Virgen Santísima, pero si estás hirviendo. Ay, ¿qué tienes? Tienes rete malo. Es tardísimo y no vas a llegar a la escuela. Luisa. Ándale, niña, levántate, Luisa. Sí, Catalina, porfa, déjame dormir. Ay, además no puedo ir a la escuela porque no hemos pagado la colegiatura. Pues te equivocas. Con lo que Sebastián les prestó, ya nuestros papás pagaron. Así que ándale, arriba, vámonos. Ay, es que ayer me acosté como a las 3 de la mañana. Pues esa es tu culpa por haber ido a la disco. Pero ya no vas a faltar más a clases, ¿entendiste? Es que tan rico que estaba soñando. Ay, mira, mejor métete a bañar. Yo voy a saludar a mi mamá y a ver cómo sigue, ¿sí? La pobre ya quiere levantarse, pero bueno, estando tan mal es imposible, ¿no? Estírate. Si supieras, hermanita, que todo es una farsa. Que mi mamá solo te puso una trampa para que te casaras con Sebastián. Mamá, ¿ya te tomaste tu medicina? Sí, ya, mi amor. Aunque a veces dudo que me haga efecto. Me siento tan cansada, sin fuerza. Ay, pero poco a poco, mamá. Es que yo me muero de ganas de levantarme. No, no, no. Eso no lo vas a hacer hasta que tengas permiso del doctor. Es que hay tantas cosas que debo de hacer. Empezando por ayudarte a preparar tu boda por la iglesia. Ay, bueno, ya habrá tiempo para eso, mamá. Me hace tanta ilusión. Yo ya quiero verte vestida de blanco al lado de Sebastián. Seguramente la fiesta la haremos en su rancho. Y vamos a invitar a todas mis amigas. Será una fiesta inolvidable. Mucho lujo, mucho lujo. Sí, no, no te adelantes, mamá, no te adelantes. Primero tienes que recuperarte, ¿eh? Además, falta ver cómo tomó el papá de Sebastián lo de nuestra boda. ¿No te he dicho, Sebastián, si ya habló con él? Pues hoy iba a hacerlo, mamá. Pero parece que don Guadalupe es muy estricto. Y bueno, quién sabe si en una de esas se enoje tanto que hasta deshereda a Sebastián. Tengo no pedir perdón. Arroyo. No pedir perdón. ¿Y si don Lupe de veras deshereda a Sebastián, qué? ¿Qué vamos a hacer? No, 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 mamá, no lo digas ni de broma. ¿Qué pasa? Eso sería fatal. ¿Por qué me haces venir y dejar botado el trabajo? ¿A qué se debe tanta urgencia? ¿O es que estás haciendo otra de tus actuaciones de moribunda? No, no. Ha sucedido algo terrible. Catalina, ¿descubrió que lo de tu enfermedad es una farsa? Peor aún, papá. Estamos muy angustiados. ¿Qué tal si el papá de Sebastián se enoja tanto porque se casó así, de pronto, y lo deshereda? Oh, ¡qué horror! Esto sería gravísimo. ¿Tanto trabajo y tanto gasto para qué? ¿Para nada? No. No, sería terrible. Don Lupe no puede hacernos esto. Buenas, buenas. Está mal, doctor. Yo también quiero hablar con él para que me explique lo que tiene mamá y cómo podemos ayudarla. Esto me corresponde a mí, hija. Yo soy el hombre de la casa. Pero se trata de mi mamá. También es mi mamá. ¿Por eso voy yo? Vamos los cuatro, ¿verdad, mami? No, no, mi hijita. Yo lo último que quiero es darte molestias. Ellos me llevarán. Total, me voy así, en fallas. Traigo el pijama abajo del abrigo. ¿Sabes? Ni fuerzas tengo para arreglarme. Pero tú aprovecha, aprovecha. Tienes muchas cosas que hacer. Escoger tu vestido de novia, por ejemplo. ¿Cómo puedes hablar de eso? En estos momentos lo único que me preocupa es tu salud, mamá. Estaré mejor si sé que tú estás aquí para recibir a tu marido si viene. Ah, es cierto. Es que, bueno, todavía no me acostumbro a tener esposo. Tendrás que hacerlo, hija. Y parte de eso es atenderlo bien. Ser cariñosa con él. Ay, me hace tan feliz verlos juntos. Se ve que él te adora. Nos vemos después, hijita. Cuídate, mi mamá. Tú también, mi hija. Me hablan cualquier cosa, ¿sí? Mi marido, mi esposo, qué extraño me suena, pero es la verdad. Ya Sebastián y yo estamos casados. ¿Y yo? Tengo que darme cuenta de todo lo que esa palabra significa.
Quiero que me digas, ¿qué le hiciste a Sebastián que lo tienes tan atontado? ¿Por qué dice que él y tú están ligados? Pues simplemente porque Sebastián y yo nos casamos. No, 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 no me estás mintiendo para molestarme. ¿Molestarte? Por favor, Emilia, ni que valieras la pena para tomarte en cuenta. Pero si no me crees, ¿por qué no se lo preguntas tú misma a Sebastián? ¿Eres un... No, 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 mejor ni digas nada porque no respondo, Emilia. Mira, ahora que soy la esposa de Sebastián y que seguramente tendré que pasar bastante tiempo en su rancho, te advierto que mejor ni te metas conmigo. Por la buena soy a todo dar, pero no me provoques porque me vas a conocer. No entiendo cómo Sebastián se pudo haber casado contigo. ¿Por qué le hiciste? ¿Qué le diste? ¿Lo embrujaste? ¿Me estás llamando bruja? A ver, dime, ¿tengo cara de bruja? No, no, tienes una cara de aprovechada. Mira, seguro que don Guadalupe tiene razón. Te casaste con Sebastián por su dinero, ¿verdad? No, no, no es cierto. Me casé por otros motivos, pero es algo que a ti no te importa. Ya lárgate de aquí, ¿sí? Lo sabe. Todo el mundo lo sabe. Todos creen que me casé por dinero. Pero no, no es cierto. No, no, Dios mío, tú eres testigo. Yo iba a decirle la verdad a Sebastián, pero mi mamá se enfermó. Sí. Por eso me casé con él. ¿Qué va a pensar de mí la familia de Sebastián? ¿Qué he hecho, Dios mío? Dios mío. Pero ya dígame lo que hay que... ¡Auch! Creo que me están saliendo arrugas. Ay, mamá, de que fueras una chavita. No seas majadero. Y si acaso me está saliendo alguna arruga, es por los problemas que tus hermanas me dan. Por Dios, Adela, no te quejes. Tienes unos hijos muy buenos. Mira, no empieces con sentimentalismos, Gustavo, ¿eh? Bastante me ha molado yo con el asunto de Sebastián como para que ella se lleve en el mérito. Y si me estoy acabando, es por todo lo que he tenido que pasar últimamente. ¿O qué? ¿Crees que es muy fácil hacerse la moribunda tú? Pues no. Ahí, ahí, ya, ya, aquí, mira, ahí más adelantito para que no se den cuenta que me estoy cambiando. Ah. Espérame tantito. Los sacrificios que tengo que hacer para que Catalina no se entere de que estoy aquí en un desayuno en lugar de ir a ver al doctor. Pero qué gusto me va a dar decirle a Lulis Corcuera que mi hija se casa con un rico hacendado. Es tan envidiosa que se le van a caer las medias del coraje, vas a ver. Hijo, ojalá vaya la boda religiosa al rancho, ¿no? Sí, sí va a ir. Tiene que ser a todo lujo, ¿eh? Ya quedamos, conste. Bueno, me voy. Cuídate. Pasen por mí en unas 2 horas, ¿eh? Bueno. Váyanse con cuidado. Cuídate, ma. Adiós. ¡Ánimo, papá! ¡Ya somos ricos, papá! ¡Ricos! A costa de la felicidad de Catalina. Ay, papá. Alicia, me late que esa tal Emilia me va a dar muchos problemas. No sé cómo se enteró, pero sabe que me casé con Sebastián, pues, por dinero. ¿Y de dónde sacaría tanta seguridad? Para mí que sospecha, pero pues, nada más. Tienes razón. Además, eso es mentira. Me casé por cumplirle a mi mamá lo que puede ser su última voluntad. Como que se recuperó muy rapidito, ¿no? Ay, Alicia. De verdad está enferma. Lo hubieras visto hace rato salir al doctor. Se veía tan demacrada. Y sinceramente todavía tengo miedo de que su corazón pueda fallar en cualquier momento. ¿Sí? Hola, mi amor. Ay, hola, Sebastián. Perdona que no te haya ido a ver, pero es que estoy enfermo. ¿Qué tienes? Nada, un poco de fiebre. ¿Pero por qué? ¿Estás tomando medicinas? ¿Ya te vio el doctor? La mejor medicina es oír tu voz. Mañana te voy a ver, ¿de acuerdo? Sí, de acuerdo. Bueno, hasta mañana. Hasta mañana. Y recuerda que te quiero mucho. Era él, Alicia. Pobre. Creo que lo amo tanto como él a mí. Y bueno, pues ya no puedo dar marcha atrás. Tengo que aprender a amarlo o voy a ser muy infeliz. Lo malo es que eso del amor no se aprende, ¿no?
Como sea, yo estoy decidida a ser feliz a Sebastián. Se lo merece. Y la verdad, Alicia, es que es muy guapo, ¿no? No, eso sí. Pero pues con eso no basta. Alicia, vas a decir que estoy loca, pero es que empiezo a sentir algo por Sebastián. ¿Qué dices? Mira, yo no sé si es porque sé que ya no me queda de otra o porque me desilusioné de Eduardo. Pero lo cierto es que hasta extraño a Sebastián. No, eso sí que es una notición, amiga, ¿eh? Oye, te dice que ahora es tardísimo. Y yo todavía tengo que ir al mercado antes de pasar a mi trabajo. ¿No me quieres acompañar? No, no, no puedo, Alicia. Estoy esperando a que llegue mi mamá. ¿Cómo le habrá de en el doctor, eh? Mira, hasta preocupada estoy. Ojalá ya esté bien, ¿verdad? No sabes las ganas que tengo de verla como antes. Siempre mandando, riendo, presumiendo con sus amigas. Es que no lo puedo creer, de veras. Bueno, ¿y qué le dijo Rosana? Porque mira que para sus pulgadas... Pues nada, se dio una media vuelta y se fue, dejándolo ahí parado. Ay, es que qué ocurrencias del tipo. ¿Cómo pensaba que una muchacha rica iba a casarse con un muerto de hambre? Ah, por cierto, hablando de matrimonios, quiero invitarlas a las dos a la boda de mi hija con Sebastián Mendoza. Es el heredero de un rico hacendado. Así que tu hija siempre sí se casa con un ranchero. Mira, querida Lulis, Sebastián no es un ranchero, como tú dices. Es un muchacho guapo y muy rico. Y si le dices ranchero por su educación, quiero que sepas que no hay muchacho más educado que Sebastián. No siempre la gente de rancho tiene que ser corriente. Ay, querida Adela, la mayoría lo es. Y digas lo que digas, tu futuro yerno no deja de ser un ranchero. Pues mira, puede que sí, pero millonario. Millonario. Provecho, lindas. ¡Rufina! ¡Qué rabia! ¿Cómo fui a toparme de nuevo con ese baboso de Eduardo y con la pesada de Silvia, caray? ¿Y cómo puede ser el tan vanidoso y creer que ando buscando la manera de que coincidamos? Sí, yo ya ni lo amo, ni lo quiero. ¡Lo odio! Luisa, Luisa, despiértate. ¿Pusiste el agua para el caldo? No, se me pasó. Ven, ayúdame de una vez, Luisa, ándale. ¡Ya no tiene caso! Además, por favor, déjame dormir, ¿sí? Tengo muchísimo sueño y si no me repongo no voy a poder salir hoy en la noche. ¿Y piensas salir otra vez? Bueno, ¿qué estás loca, Luisa? ¿No te das cuenta de que mi mamá está muy enferma? Podría pasarle lo peor y tú como si nada en la pachanga, ¿verdad? ¿No te da vergüenza? ¡Eres una inconsciente, Luisa! Ay, ¡ya, Catalina! ¡Ya! Y no me insultes porque no hay motivo, ¿eh? ¡Abre los ojos! ¿Qué no te has dado cuenta que todo es una farsa? ¡Mi mamá no está enferma!